amigas, amigos, sean bienvenidas y bienvenidos a este tu programa, mi programa, nuestro programa Somos Venezuela, por acá, por tu canal preferido, claro, sí señor, Somos Venezuela sigue en la calle compartiendo con su gente y bueno, aceptando, recibiendo todas esas invitaciones que nos hace gente amiga, gente cordial y bueno, por esos caminos de Dios y de Venezuela, del estado Lara, nos vinimos a Guarico, una espectacular posada llamada Los Áticos. Extraordinaria, la van a estar viendo durante todo el programa en el día de hoy. Y bueno, de verdad, damos gracias a Dios porque Venezuela tiene cosas positivas. Y nosotros, el grupo Somos Venezuela, anda mostrando lo mejor de nuestro país. Esto es una muestra, definitivamente. Y bueno, el programa de hoy no se lo pueden perder. El programa de hoy desde este pueblo, Guarico, uno de los pueblos del estado Lara, extraordinario, rico en café. Cafetales extraordinarios. Y bueno, gente amiga, gente amable. Hay un proyecto musical extraordinario. Incluye coral, incluye arpa, cuatro maracas. Lo van a conocer en el programa de hoy. También vamos a compartir la moderación de este espacio, de este capítulo de Somos Venezuela, con mi compadre y amigo Domingo Pérez, que no solamente va a hacer cuentos de camino, van a disfrutar de las secciones, sino que la entrevista de nuestros invitados en el día de hoy, bueno, la vamos a compartir con el colega Domingo Pérez. Así que, bien pendientes, no se pueden perder ni un minuto del programa de hoy desde Guarico. Somos Venezuela, continúa compartiendo con su gente en la calle. Primer lugar de sintonía, Somos Venezuela, premio regional, premio municipal de periodismo. Vamos a continuar, pónganse cómodos. Comenzó Somos Venezuela. Tintorero, 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 cuando a ti llego me palpita el corazón. Tintorero, 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 si estoy ausente la nostalgia es mi dolor. Tintorero, tinto, tinto, tintorero, bajo tu cielo con tu gente soy feliz. Caminando por tu suelo más te quiero, junto al recuerdo de Sarmiento y su violín. Es Tintorero, tierra querida, de los larenses la preferida. Es Tintorero, cosa bendita, con sus mujeres todas bonitas. Pueblo del cuatro, del tambor y las maracas, de la chamarra burrera, del chinchorro y las hamacas. Es Tintorero, terruño hermoso, donde se come chivo sabroso. Jardín florido del alma mía, de tradiciones y artesanía. Tierra del tacto, del cují y del cardón, donde se pinta el paisaje con la luz del arrebol. Este golpe para Tintorero, la tierra de Marcolina Mendoza, Esteban Montes, del viejo querido Sisto Sarmiento, de Antonio Timaure y de los Pelones también. Tintorero, 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 encrucijada de leyendas y color, de tejidos y violines bochincheros y de parrandas con marcial y con pastor. Tintorero, tinto, tinto, tintorero, bajo tu cielo yo me siento muy feliz. Caminando por tu suelo más te quiero, junto al recuerdo de Sarmiento y su violín. Es Tintorero, tierra querida, de los larenses la preferida. Es Tintorero, cosa bendita,
con sus mujeres, todas bonitas, pueblo del cuatro, del tambor y las maracas, de la chamarra burrera, del chichorro y las hamacas. Es Tintorero, terruño hermoso, donde se come chivo sabroso, jardín florido del alma mía, de tradiciones y artesanía, tierra del dato, del cují y del cardón, donde se pinta el paisaje con la luz del arrebol, donde se pinta el paisaje con la luz del arrebol. Espero, amigas, amigos, hayan disfrutado ustedes de ese material audiovisual solicitado por ustedes a través de los números telefónicos que aparecen en pantalla. Nosotros seguimos desde Guarico. Recuerden, Guarico, Somos Venezuela está en la calle. Estamos en Guarico en una posada extraordinaria llamada Los Aticos. Y desde acá, desde estas bellezas naturales, porque Venezuela es rica en bellezas naturales, bueno, seguimos compartiendo con todos ustedes. Quédense allí, vamos a hacer una pausa comercial. Disfrutan de los mejores comerciales del Centro Occidente y regresamos con mucho más. Esto es Somos Venezuela. Thank you.
tiempo muy felices en su cumbre, pero el destino con su edad la traicionó. Qué triste fue el destino para Luisa, muy solita en el mundo se quedó. Vivió tiempo muy felices en su cumbre, pero el destino con su edad la traicionó. Y ahora triste por las calles va, pidiendo una limosna por piedad, y llora porque no pudo tener una familia que luchara por su bien. Y ahora triste por las calles va, pidiendo una limosna por piedad, y llora porque no pudo tener una familia que luchara por su bien. Somos Venezuela se traslada a Guarico, municipio Morán, la parte alta del municipio Morán, para encontrarse con un talento extraordinario. Estamos desde Guarico, Guarico, una población bellísima que pertenece a nuestro estado Lara, y acá nos encontramos con tradiciones, costumbres y mucho talento. Tenemos la coral Guarico, y para hablar de esta agrupación polifónica tenemos a Violeta Cortés, que nos va a decir cómo se forma esta coral y cuál es la trayectoria que tiene hasta este momento. Violeta. Realmente la coral Guarico se inició el 27 de septiembre del año 81 con nuestros directores, el señor Aristóbulo Camacho, Víctor Escobar, la profesora Berta Desquet, y fue nuestro primer concierto en 19 de diciembre en la unidad educativa Guarico. Ha sido para nosotros un orgullo, de verdad. Para ese momento fue nuestro director, el profesor Napoleón Ramírez y el profesor Aristóbulo Camacho. Por cierto, Aristóbulo es creador de uno de los temas más bellos que se ha escuchado en voces de Honorio Falcón, por ejemplo. Sí. Policromía, Policromía también tiene Guarico, temas que son realmente de él, a quien le rendimos tributo en esta oportunidad de proyecto. Sí, señor, la coral Guarico, por eso estamos observando a